Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a MoviPlans, soy Moisés. Hoy os voy a enseñar a fabricar un tutor como este. Un tutor que hará que tus plantas trepadoras no solo estén mejor, sino que se hagan más grandes, crezcan mucho más y que si un día tienes que dividirlas, tengas muchas más probabilidades de éxito con ellas. Hoy estoy pasando la mañana cambiando los tutores a mis monsteras. Tengo tres monsteras deliciosas de diferentes tamaños y ya tocaba cambiar los tutores a un tutor un poco mejor. Por lo general, los tutores que se suelen encontrar por donde yo vivo son tutores como este. Viene a ser un palo de madera envuelto con fibra de coco. Pero este tutor no me va a servir. ¿Qué pasa? Las monsteras, al igual que los filodendrons y otras variedades de plantas, son plantas trepadoras. Entonces, yo lo que quiero con mis monsteras, para que realmente se hagan grandes y estén muy bien, es que trepen por el tutor. Pero esto es un tutor en el cual no van a poder trepar. Y no van a poder trepar por una sencilla razón. No deja de ser un palo. Es decir, por más que queramos atravesarlo, que la raíz quiera atravesarlo, no va a poder. Como mucho se va a enganchar por aquí y va a ser bastante difícil que se enganche. Entonces, la planta, cuando ella se da cuenta de que está trepando, no solo como hacemos normalmente, que es que cogemos este palo y enganchamos, según va creciendo nuestra planta, la vamos enganchando aquí. Pero la planta ahí no recibe ninguna señal de que ella está trepando, simplemente la estamos colocando. Y por esto muchas veces muchas hojas se ponen feas, porque ellas echan sus raíces para poder trepar, pero no encuentran un medio donde hacerlo y no se pueden desarrollar. En este otro tipo de tutor, que es el tutor que vamos a fabricar, que es este tipo de tutor es un tutor en el cual la planta, cuando empieza a trepar, ella, como podéis ver, va a poder atravesar el tutor. Y cuando digo atravesar, es que ella va a poder generar una serie de raíces paralelas a las raíces que hay en la maceta, que va a hacer que toda esta parte de la planta crezca muchísimo más y esté muchísimo mejor. Y esto es lo que quiero conseguir para mis monsteras. Y este es el tutor que vamos a usar para ello. Es un tutor que está compuesto por una malla, un palo, ya sea una caña, sea un tutor de estos verdes que también venden en los centros de jardinería, y lo vamos a rellenar de un musgo especial, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué vamos a necesitar? Lo que os acabo de decir. Vamos a necesitar un rollo de malla. Esta malla es una malla plastificada. Aquí he tenido que comprar muchísimo. Es una barbaridad, ¿vale? Pero es que no vendían más pequeños. Así que, bueno, de aquí sacaré todos los tutores que necesitaré ya para toda la vida. Vamos a necesitar, como os he dicho, una caña, un palo. Estos son los tutores que venden ya hechos expresamente para plantas. Son plastificados, no se oxidan y duran muchísimo tiempo. Necesitaremos unas bridas para poder atar la malla y hacerla de forma circular y añadirle el palo, el tutor que usemos. Vamos a necesitar una atadura para poder atar luego la planta al tutor y vamos a necesitar, para poder fabricarlo, cortarlo a la medida que queramos, unos alicates. Y ya luego, al final, necesitaremos el musgo que hemos seleccionado. Tenéis que tener en cuenta a la hora de fabricarlo una cosa. Si lo vais a poner en una planta pequeñita y lo vais a hacer desde cero, tendréis que fabricar un tutor como este. Quiere decir que la malla será exactamente de la misma medida que
el palo que la acompaña. Pero si por lo contrario lo que queréis hacer es lo que yo voy a hacer ahora, que es a una maceta, es decir, a una planta como esta, que ya está en una maceta, ponerle, añadirle un tutor, lo que haremos es dejar una distancia de palo, de tutor, por fuera. Es decir, haríamos una cosa así, de forma que cuando lo introduzcamos en la maceta, no dañemos las raíces. Si le introducimos algo tan gordo como lo haríamos si no tuviéramos, si lo hiciéramos desde el principio, que en ese caso no hay raíces, con lo cual lo podemos ver y podemos ponerlo bien y no hay problema, ahí no pasaría nada. Pero si lo hacemos ahora en la planta tal cual está, vamos a romper casi todas las raíces, o por lo menos muchas raíces, sobre todo porque lo tenemos que poner cerca de la planta. Entonces, si le dejamos esta distancia, que sería la distancia que más o menos sea que tengamos de tierra, de profundidad, entonces simplemente sería introducir el tutor y no dañaríamos casi ninguna raíz. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora cuando la pongamos. Os lo cuento porque no es lo mismo hacer este tutor que hacer el mismo, pero con un sobrante para poder hincarlo en una planta que ya tengamos, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Vale, ahora ya tenemos la malla, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es coger las bridas y lo primero que vamos a hacer es de los extremos atarla, pero atarla flojito. Dejarla así. Una vez ya la tenemos así, ahora vamos, lo que vamos a hacer es rellenarla de lo que sería el musgo. Tijera. Esto os la va a liar un poco, ¿eh? Un poco bastante, es muy guarro. Este es el material, ¿veis? Ahora lo que hacemos es irlo echando para rellenar todo lo que sería el tutor. Echad bastante, que quede bien prensado. Luego le echaremos un poquito más y lo iremos ajustando, ¿vale? Pero en un principio, para que nos sea más fácil, lo haremos así. Ahora lo que vamos a hacer es irle poco a poco colocando las bridas. Cada más o menos, no sé, unos 10 centímetros, cosa así, lo iréis viendo un poco también vosotros, ya le vamos poniendo las bridas, pero sin atarlas del todo, ¿vale?
Ahora que ya lo veis cómo lo tengo, ahora en este estado, ahora lo que tenemos que hacer ya es poner el tutor, lo que lo va a guiar. Y es muy sencillo, simplemente lo vamos metiendo entre las bridas. Por eso antes las hemos dejado más abiertas, para ahora que nos sea más fácil a la hora de meterlo. Hasta aquí. Y ahora lo vamos a ir atando. Vamos a hacer que el tutor, el palo verde, la caña, lo que queráis poner, quede por fuera de lo que sería la malla, de esta manera. Y la tenemos que atar bien fuerte. Y así lo haremos con todos. El palo por fuera. Y lo atamos bien fuerte. Una vez ya lo tenemos, luego lo acabaremos de ir ajustando un poco, según vayamos viendo. ¿Vale? Ahora ya simplemente tendríamos que cortar el sobrante de la brida. Escondemos un poquito la parte esta de la brida que es más fea. Y así es como nos quedaría nuestro nuevo tutor. Ahora ya tenemos el tutor, ¿vale? Tutor perfectamente hecho. Ahora lo que vamos a hacer es ya sustituir el tutor antiguo, vamos a usar esta planta, esta monstera, y vamos a sustituir el tutor antiguo, el que no vale para nada, por el nuevo. Entonces, vamos a desatarla. Lo vamos a sacar con cuidado, siempre, siempre que hagamos esto, con cuidado por las raíces. ¿Vale? Lo sacamos. Si os dais cuenta, veis, en el caso de esta monstera, todas estas raíces, no sé si las podéis ver, a ver si las podéis ver, son las raíces que cuando le pongamos el nuevo tutor, se van a enganchar a él. Ya están saliendo. Ahora, muy fácil. Vamos a introducir este tutor, el que hemos hecho. Es muy fácil. Lo introducimos así, de forma que las raíces se puedan enganchar. Vamos a prensar un poco la tierra. Como antes, el tutor, este tutor, si os dais cuenta, la parte que se introducía en la maceta era muy gruesa. Entonces ahora ha quedado un agujero muy grande. Entonces hay que taparlo con la tierra que hay alrededor. Lo tapamos para que sobre todo no se mueva el tutor y quede bien prensado.
Ahora, si en el caso que no tengáis aún raíces aéreas, la atáis y ya está. Pero si tenéis raíces como aquí podemos ver, las vamos a, una vez esté bien fijado el tutor, que veamos que está bastante recto, que va a estar paralelo a la planta, entonces vamos a, con cuidado, introducir estas raíces en el tutor. Con cuidado, porque es un poco delicado. Luego ellas ya se introducirán solas. Vale. Cogemos las ataduras que teníamos antes y la apretamos. Porque ahora ella aún no está trepando, ella ahora aún no se está agarrando. Mientras que esté en el proceso de agarrarse, la tenemos que tener atada. Con una sola ya bastará. Bueno, pues en un principio esto ya estaría. Ya habríamos puesto el tutor a la monstera. Las raíces aéreas que ella está sacando, en poco tiempo se empezará a distribuir por toda la parte del tutor. Estas raíces que vemos así son raíces como esta, que están buscando la tierra al final. Ya no se van a enganchar al tutor. Entonces yo lo que hago es, en vez de dejarlas así sueltas, que alguna vez lo que me ha pasado que es que me he encontrado que esta raíz tocaba el suelo. El suelo que tengo es un parquet, un suelo de madera natural. Entonces se había enganchado al suelo, estaba ya intentándose enganchar. Entonces lo que hago es que con cuidado las doblo y las meto en la maceta para que ella ya encuentre aquí el lugar idóneo para poder agarrarse. Esta así, estas raíces suelen ser muy rígidas, hay que tener cuidado con eso. Y si las forzamos, las podemos partir. Entonces si vemos que la podemos meter, lo hacemos, pero con cuidado, porque a veces incluso crujen, ¿vale? Para que no se nos vayan por la tierra. Y en un principio, esto ya está. Ya tenemos nuestra monstera perfectamente entutorada y ya preparada para lo que venga. Lo que os he dicho antes, si empieza a crecer mucho, podemos poner otro palo como este, lo añadiríamos aquí y haríamos la misma fabricación del tutor y lo engancharíamos a este palo y seguiremos teniendo siempre un lugar donde ella se pueda enganchar. Este tutor también tendréis que, al igual que regáis la maceta, la planta, tendréis que regar el tutor, ¿vale? En el caso de las monsteras, tened en cuenta que tenéis que dejar que se seque el sustrato completamente antes de volver a regar. Lo mismo con el tutor. Dejaremos que se seque y una vez esté seco, entonces lo volvemos a regar. ¿Y cómo lo regamos? Bueno, es un poco... A ver, yo lo riego de esta manera. Es muy sencillo. Tenéis varias opciones. Podéis echar agua directamente. A ver si lo podemos hacer. Desde arriba podemos irlo empapando. El agua irá bajando, bajando, bajando hasta que se haya regado todo. También, en este caso yo no lo regaría desde arriba porque la planta tendrá raíces ahora mismo por aquí. Entonces, otra manera es así. Ir mojándolo poco a poco. Lo mojaríamos por todos lados y él se irá empapando. Tenéis que tener un poquito de paciencia a la hora de regar. Es ir echándole agua y lo vais tocando y ya vais notando si está empapándose todo por completo. Simplemente hay que tener un poquito más de paciencia y ya está. Esta sería la manera de regarlo. Y ya está. Espero que os haya gustado este pequeño truquito. Hacedlo porque realmente vais a notar una gran diferencia.
Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadle a me gusta y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.